5, 4, 3, 2, 1. Arriba. Sí, pero os protejamos, vamos, sí, pensando para dónde vais. Claro, o para allá. De basura, colegios, ha dicho. ¡Corremos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Puta! ¡A la derecha! Os han prometido que os van a salvar, ¿verdad? Os recomiendo que busquéis las pastillas potabilizadoras y os olvidéis de esta gente cuanto antes. Bueno, pues nada, chicos, estamos buscando unas pastillas potabilizadoras que nos han dicho que tenemos que buscar para que luego llevarlas al campamento y supuestamente echarlas en el agua para que el agua sea potable. Entonces, antes hemos ido en grupo, pero no... nos hemos perdido. Así que nada, vamos a ver si encontramos a un guerrero, como quien dice. Y... vale, chicos, acabamos de encontrarnos con otras dos chicas supervivientes y nos han dado una caja para llevar al campamento para alimentos de lo para los guerreros. Entonces vamos allí y eso, ahora os enseñaré la caja. Luna, porfa, ven. Mira, chicos, esta es la caja que nos han dado y tenemos que ir ahora al campamento a dejarla. Así que nada, ahora ya contamos qué ha pasado. Me voy a acercar. Hemos encontrado a alguien que nos puede ayudar. Me voy a acercar. Quítate ahí. Hola, buenas noches. No sé si nos podrás ayudar. Depende de qué es lo que queráis de mí. Pues mira, estamos localizando a una persona que dicen que tiene unas pastillas, pero es que no vamos con ella. No sé si nos puedes ayudar o si tienes tú alguna pastilla para llevar al campamento. ¿Qué pastilla hay? Es una pastilla potabilizadora. Es que no me sale el nombre, potabilizadora. ¿Habéis ido a mi mente? Sí, pero yo ni nada. Nos han dado una caja con provisiones. Rita, la caja. ¿No habéis llevado en toda la noche la caja? No, la acabamos de coger ahora mismo. ¿Y habéis visto a la persona que se suponía que tenía pastillas? Claro, ha dicho que no tenía pastillas ya. Que se había acabado. Entonces, como no tenía pastillas, nos ha dejado llevarnos la caja. Muchas gracias. Un aviso. No corráis en ningún momento. De acuerdo, quedáis aquí en el y no corráis. Vale. Y por cierto, un consejo. Sí. Si queréis sobrevivir, podéis intentar acercaros a esta gente, pero también no tenemos que ver. Es que no nos fiamos mucho de ellos, entonces hemos preferido ir. No hacerles caso, vamos. Intenta sobrevivir, ¿no? Sí. Por eso mismo que les hacéis caso, porque probablemente si se lo veáis también con vuestro tío. No lo hemos imaginado. Pero hacedles caso. No os fiéis de quiénes son, no os fiéis de lo que os prometen, no os fiéis de la prosperidad, de la protección. Yo solamente ayudaré en la medida en la que pueda. Vale. No puedo ayudar. Ahora mismo cualquier ayuda es válida. Sinceramente. En realidad estoy haciendo mucho más de lo que debería. Me estoy arriesgando demasiado.
Esta gente ha despertado a estas criaturas. Llevo mucho tiempo viviendo en este pueblo y jamás les había visto así, ni siquiera por la noche. Pero ¿y por qué? ¿Y qué es lo que ha desatado esta epidemia, por así decirlo? La epidemia no lo sé, llevamos 40 años viviendo así. Lo que sí sé es que desde que esta gente ha venido a este pueblo, estas criaturas. Mira, pues ahí hay uno enfrente, hay dos. Las llevo conmigo. Fondo él cree que está haciendo las cosas bien. El problema es que la ideología que tienen para incluir en ese grupo probablemente acabe con la mayoría de todos nosotros. ¿Y entonces por qué él actúa de esa manera? O sea, ¿por qué se deja influenciar de esa manera si es un buen hombre? ¿Qué harías tú si fueses el líder de todo un grupo de gente que depende exclusivamente de ti? Uf. Pues ya está. Ni lo sabría. Sinceramente. El problema no es él, el problema es que hay muchísimos intereses que llegan a un punto en el que están entregados entre ellos. ¿Qué tipo de intereses? Si se puede saber. Pues dado que vivimos en un mundo en el que incluso el papel higiénico es de primera necesidad, y desde luego escasea muchísimo, sí. Los intereses siempre son muchos. Vamos a ver. Esto es como lo que ponen los libros de historia, ¿de acuerdo? Cuando vivían en tribus, el jefe de la tribu siempre era el que se llevaba más y mejor parte. Por lo que absolutamente a toda esta panda de gente le interesa ser el líder. Alfa es un tío muy bueno, es un tío con muy buenas ideas. Le he podido observar desde lejos durante bastante tiempo. Pero necesita defenderse, necesita proteger el puesto en el que se encuentra. Y para eso tiene que ser duro. ¿Y a tal extremo? Al extremo que haga falta. Ay, 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 ay. Tranquila, tranquila. ¿Y si es donde vamos ahora? ¿Hacia la izquierda? A la izquierda, que es donde está la baja. Vale. Sí, lo sé. Vale, vale, vale. Lucía. Vale, vale. Cuestión. ¡Hola! Os habéis librado por los pelos. Muchas gracias. Vale. A ver. Ricky se ha quedado sin pastillas potabilizadoras. No hay en todo el pueblo. Vale, la marca. Vale. Les ha dado la caja de víveres. Traen una caja. La tienen nuestras compañeras, que creo que se han ido para adelante. Ahora me lo vas a hacer todo. Hay mujer, compañeros vuestros, la han visto en la plaza del ayuntamiento. La identificaréis porque tiene el mismo collar que tú. De acuerdo. Id a buscarla. Vale. Vale, nuestras compañeras están ahí dentro, creo. Y hace falta que las esperemos porque hemos llegado aquí también con ellas. Sería un poquito egoísta irnos sin ellas. ¿Han ido las... van a la parte vosotras? Sí, entonces es un poco egoísta que las dejemos en la estocada y no... ¡Ahí está! Por favor. Vale, pensé que habías hecho hace como falta... ¿Hace falta? ¿La tarjeta? Yo tengo, espera. Óscar. De acuerdo. Vamos ahora. Dale, dale. Vale. Estos han quedado por atrás. Bueno, chicos. A ver, os cuento un poco, casi un poco de locura.
Nos han dicho que tenemos que ir al brazo del ayuntamiento a buscar a una mujer del Alfa. Vamos, chicas. Vámonos. Ahora bien, os recuerdo una cosa, no se juega en el pellejo porque sí, os darán una oportunidad de pasar entre los mundos muertos y si no lo conseguís es vuestro problema. Que ahí hay una manada del copón. Ahí hay una manada de tranquilamente 30 individuos. Y también tenéis guerreros, probablemente os ayuden a pasar, pero lo dicho, tendréis una oportunidad de pasar. Así que estad muy espabilados y no perdáis el tiempo. No os preocupéis, ¿vale? Los militares os van a dar el tiempo necesario para poder pasar. Pero como dudéis, no pasáis, ¿vale? No dudéis. Suerte. Efectivamente, chicos. Siguiente paso es que volvéis al mirador. Vale. Podéis intentar encontrar algún guerrero. Y yo puedo intentar acompañaros en el pueblo. Vale, pues te lo agradeceríamos si pudieses. Lo que pasa es que yo no sé dónde está el mirador. Yo sí. Está para arriba. Está para arriba a la derecha. Dios, qué avalancha. ¿Ya? ¿Mejor? Qué daño, me duele mucho, ¿eh? Me gusta una cosa. Bueno, chicos, hemos venido a la plaza del ayuntamiento porque nos han dicho que, bueno, ya habéis visto antes que hemos llevado una caja al campamento y nos ha dicho Alfa, que es el teniente de todo, el que maneja todo esto, que veníamos a buscar a su mujer aquí a la plaza del ayuntamiento, que tendría un colgante con unos dedos, casi la podríamos localizar. Entonces venimos aquí a la plaza del ayuntamiento a buscarla. A ver si la encontramos. A ver si hay suerte. Y nada más, chicos. Por lo demás, la cosa está muy jodida. Muy jodida. Hay muchísimos neumes por ahí que se alimentan de carne humana. Entonces, pues, nos ha sido un poquito complicado. Así que nada. Hola.